What is true greatness? Is true greatness really putting a ball through a hoop? Who do you associate as truly great? Is true greatness landing a knockout punch? Does this make you great? Is true greatness having a multi-billion dollar company? Or winning an award? Or singing in front of the masses? For me, greatness isn't an achievement. It's a person. Gloria a Dios, gloria a Dios. Give it up for Jesus. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Give it up for Jesus. Levanta un aplauso a Jesús. He's the greatest man. Él es el más grande. Greatness is not an achievement. La grandeza no es ser grande. Greatness is a person and his name is Jesus. Pero es una persona y su nombre es Jesús. Greatness is not a trophy. La grandeza no es un trofeo. Greatness is a person and his name is Jesus. Es una persona y su nombre es Jesús. Welcome to church today. Bienvenidos a iglesia el día de hoy. Puedes tomarte un asiento. Today I'm going to be preaching a sermon titled An Invitation to Greatness. Hoy voy a estar predicando y el título es Una invitación a la grandeza. The greatest man who's ever walked the earth has given us the greatest invitation. El hombre más grande que ha caminado en nuestra tierra nos ha dado una invitación a la grandeza. This month has all been about teaching about discipleship DG groups. Todo este mes ha sido de enseñanza sobre el discipulado y los grupos de discipulado. And by the end of this service, I'm praying that if you're not in a DG group, you'll get in one, or if you're supposed to start a DG group, you'll do it. Y al final de este servicio, mi oración es que tú te unas a un grupo de discipulado. We're going to read from the scripture and really see what greatness is all about. Vamos a leer en la escritura y ver realmente lo que grandeza es. 2 Corinthians 3:16 through 18. Para todos aquellos que tienen su Biblia, vamos a ir a 2 de Corintios 3 del 16 al 18. Y leen conmigo, dice así: Sin embargo, cuando uno se vuelve al Señor, se quita el velo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. You see, this scripture says, wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty. ¿Ves? Esta escritura dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. This is one of those rare times where there was a scripture when it was translated that they moved a comma in a conjunction, they changed the and. Esta es una de los momentos más raros donde trasladen la escritura y agregan una coma y cambia el contexto de todo. What the scripture actually was written originally says is this. Lo que la escritura originalmente decía es esto. Wherever the Spirit is Lord, there is freedom. Donde sea que el Espíritu sea, es Dios, es el Señor, allí hay libertad. Wherever the Spirit is made Lord, there is freedom. Donde sea que el Espíritu ha sido Señor,
allí hay libertad. It's not just wherever God is, there's freedom. It's where the people make him Lord. No es solo donde el Espíritu está, pero donde lo hacemos el Señor. You see, God can be in this place today, but you could get nothing from him. ¿Ves? Puedes estar en este lugar y el Espíritu puede estar aquí, pero tú no puedes recibir nada de él. It's possible to be in this service and people to your right and your left are getting touched by God, but you're getting nothing. Es posible estar sentado en este servicio y las personas a tu derecha e izquierda reciben algo, pero tú personalmente no. You see, because you can be worshiping to the same song, but your heart still has you sitting on the throne. Porque ves, puedes estar adorando la misma adoración, pero tu corazón está sentado en tu propio trono. God doesn't share thrones. Dios no comparte tronos. He waits for you to get up off your own throne so he can sit on it. Él espera que tú te bajes de ese trono para él poder sentarse en ese trono. If God is given the place as the boss of your life, he will give you freedom. Si tú le das el lugar de jefe a Dios, él te va a dar la libertad. You see, in heaven there's only one boss. Ves, en el cielo solo hay un jefe. In heaven there's only one king on the throne. Solo hay un rey en el trono. This is why in heaven there's no weeping, there's no depression, there's no sickness. Es por eso que en el cielo no hay lloridos, no hay depresión, no hay ansiedad. You don't have all of those issues in heaven because when there's one master, then everything flows the way the master wants it. No tienes todos esos problemas en el cielo porque donde hay una persona sentado en el trono, todo fluye a través de eso. You see, Jesus is talking through Paul here in this scripture. Ves, Jesús está hablando a través de Pablo, a través de esta escritura. And Paul begins to say, we're being transformed into an image. Y Pablo empieza a decir, estamos siendo transformados en una imagen. Whose image is it? ¿Qué imagen es esa? You guys weren't loud enough. No lo dijeron lo suficientemente fuerte. Whose image is it? ¿Qué imagen? Are you sure it's not Pastor Daly? ¿Están seguros que no es Pastor Daly? Are you sure it's not Pastor Marco? ¿Están seguros que no es Pastor Marco? Are you sure it's not Gavino Tate? ¿Están seguros que no es Gavino Tate? Right? No. There's only one image, and it's the image of Jesus that we're being made into. Solo hay una imagen, y es la imagen de Jesús en la que estamos siendo transformados. You see, here's the deal. I don't care to be like anybody except Jesus. ¿Ves? Acá está la idea. No me importa ser como nadie más que solo Jesús. I can admire you. Puedo admirarte. I can like things about your life and be inspired by you. Me pueden gustar cosas de tu vida y ser inspirado por ti. But you got issues just like I got issues. Pero tú también tienes problemas igual que yo. You got problems just like I got problems. Tienes problemas igual que mis problemas. You see, when you compare yourself to any other person, you are always wasting your time. Ves, cuando te comparas a otra persona, siempre estás perdiendo tu tiempo. Because that person has issues like you have. Porque esa persona también tiene problemas igual que tú. You ever thought about the fact that they got to use the bathroom like you do? ¿Has pensado que ellos también tienen que usar el baño igual que tú? How about the fact they get sick? Y pensando en que también se enferman. How about the fact that most times they're struggling with depression? El facto también de que muchas veces también están pasando por depresión. You see, the people that we so admire and consider great have problems and issues. Ves, las personas que siempre admiramos tienen problemas y pasan por depresión. Only Jesus had no weaknesses. Only Jesus came overcoming problems. Only Jesus was the one. Solo Jesús no tenía debilidades. Solo Jesús era el único que no pasaba por esos problemas. You see, I don't waste my time trying to be like you. Ves, no voy a perder mi tiempo tratando de ser como tú. I love you. Te amo. But you ain't Jesus. Pero tú no eres Jesús. Ooh, there's nobody like Jesus. No hay nadie como Jesús. You see, it says we're being transformed into the image of Jesus, going from glory to glory. Dice que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús, yendo de gloria en gloria. Now, there are no such thing as levels in Christianity. Ahora, no hay algo como niveles en el cristianismo. You see, we talk about going to another level. Hablamos siempre de ir al siguiente nivel.
We have songs. We're going to another level. Tenemos canciones que dicen vamos al siguiente nivel. But as fun as those songs are to sing, pero bonitas las canciones, pero the Bible doesn't say we move in levels. It says we move in glories. La Biblia no dice que vamos en niveles, pero en glorias. That means that no matter what season of your life, you should be accessing glory. Eso significa que no importa la etapa de tu vida, deberías tener acceso a la gloria. Glory is always there and available. La gloria siempre está ahí y accesible. Now, how is it that we're moving in glories? How do we do that? Ahora es cómo es que me muevo de gloria en gloria. Every area of your life that becomes more like Jesus, you automatically increase glory. En toda área de tu vida donde pones a Jesús, automáticamente incrementas la gloria. If you start talking like Jesus, all of a sudden glory comes out of your mouth. Si empiezas a hablar como Jesús, de repente ahora todo la gloria empieza a salir de tu boca. The more you accept the mind of Christ and think like Jesus, glory is increasing in your life. Lo más que empiezas a aceptar a Cristo, tu mente empieza a cambiar y a hablar cosas de gloria. If you allow your feet to be submitted to Jesus, glory is going to come from where you go. Si permites que tus pasos tengan acceso a Jesús, gloria está caminando contigo. You see, Jesus is the reason you get glory. Jesús es la razón por la cual tú recibes gloria. Glory is attracted to Jesus. Gloria es atractivo a Jesús. Glory is surrounding Jesus. Gloria le rodea a Jesús. Glory walks around with Jesus. Gloria camina con Jesús. You see, wherever glory is, demons don't want to be. Es donde la gloria está, los demonios no quieren estar ahí. Glory is what moves in the spirit realm. Gloria es lo que se mueve en el espíritu. Glory has a weight to Gloria it. Tiene un peso. Glory has a pressure that it pushes through. Gloria tiene una presión que empujas a través. You want more glory in your life. Quieres más gloria en tu vida. To do it, you got to become more like Jesus. Y para hacer eso, necesitas ser más como Jesús. You see, the ultimate standard of greatness has already been set, and nothing will surpass it. La grandeza ya ha sido hecha, y nada lo puede sobrepasar. Nothing is going to be greater than Jesus. Nada puede ser más grande que Jesús. There's no person who's going to say something that's better than Jesus. No hay persona que pueda decir algo que sea mejor que Jesús. There's only one standard we are to aspire to be like. Solo hay un estándar que debemos aspirar a ser. Think about this. Piensa en esto. Only Jesus' life was the life that never needed improvement. Solo la vida de Jesús era la vida que nunca necesitó ser más grande. You and I, we need improvement. Tú y yo necesitamos Sometimes we need to go to counseling. A veces necesitamos ir a consejería. Sometimes we got to talk to somebody because we don't know what's going on. A veces necesitamos hablar con alguien porque no sabemos qué está pasando. But Jesus never needed a counselor besides the Holy Ghost. Pero Jesús nunca necesitó un consejero más que solo el Espíritu Santo. Jesus was never in a state of emergency. Jesús nunca estuvo en un estado de emergencia. Jesus never fell to the same temptations you and I do. Jesús nunca cayó en las mismas tentaciones que tú y yo caemos. Nobody could come into Jesus' life and say, "You got to work on this." Nadie vino en la vida de Jesús y decirle, "Tienes que trabajar en esto." You got some issues you got to suss out. Tienes algunos problemas, necesitas ayuda. Nobody could ever look at Jesus' ministry and said, "You need to adjust some things." Nunca alguien tuvo que ver al ministerio de Jesús y decir, "Tienes que ajustar algunas cosas." Jesus' ministry is the only ministry that needs no adjustment. El ministerio de Jesús es el único ministerio que no necesita ajustes. But yet we have churches all over our country. Pero tenemos iglesias alrededor de todo nuestro mundo. Who are constantly trying to come up with ways to entertain the people. Donde siempre están buscando maneras de cómo entretener a la gente. Trying to come up with ways to keep the people coming to church. Tratando de buscar maneras para que la gente siga viniendo a la iglesia. For some reason we feel we have to make improvements on what Jesus already did.
Por alguna rara razón, siempre tenemos que estar buscando maneras para mejorar lo que Dios ya hizo. You can't improve on what Jesus did. No puedes mejorar lo que Jesús ya hizo. Just do what he did, you'll get the results he had. Solo haz lo que él hizo y tendrás los resultados que él tuvo. Speak like he did, you'll get the results he had. Habla como él y tendrás los mismos resultados. Pray like he did, you'll get the results he had. Ora como él y tendrás los mismos resultados. We've been given the standard. Nos han dado el estándar. Look at what John says. Ve lo que dijo Juan. In John 1:32. En Juan 1:32. Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. John says he was putting Jesus under the water, and when he came up, something happened. Juan dice que estaba poniendo a Jesús bajo el agua y que cuando él salió algo pasó. He said, I saw the Holy Spirit descending upon him like a dove. Vi al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. And it said the Holy Spirit came and remained on him. Y dice que el Espíritu Santo vino y permaneció sobre él. Jesus was the only person. Jesús fue la única persona. Who never gave the Holy Spirit a reason to live. Quien nunca le dio una razón al Espíritu Santo para irse. The Holy Spirit is so in love with the way that Jesus talked. El Espíritu Santo estaba tan enamorado de la manera que Jesús hablaba. He's in love with the way that Jesus walked. Enamorado de la manera en que caminaba. The way that Jesus felt for people. La manera en que él se sentía por las personas. That's why he's trying to make you like Jesus. Por eso es que te está tratando de hacer a ti como Jesús. Because he wants to use you like he used Jesus. Porque quiere usarte a ti como usó a Jesús. There's an invitation God is giving you. Hay una invitación que Jesús te está dando. He wants to make you like his son. Te quiere hacer como su hijo. Because he wants you to be truly great. Porque él quiere que tú seas realmente grande. We have so many different definitions of greatness. Tenemos muchas definiciones sobre grandeza. Is greatness really kicking a soccer goal and winning a championship? ¿Es grandeza realmente pegarle una pelota de fútbol y ganar un championship? Is greatness really singing in front of tons of people? ¿Es la grandeza realmente cantar en frente de multitudes de personas? Is it really great if you get millions of dollars and you're rich? ¿Es realmente grandeza si tienes millones de dinero y eres adinerado? I have a couple questions. Tengo algunas preguntas. Say you make millions of dollars. Digamos que haces millones de dólares. What happens to your money when you die? ¿Qué pasa con tu dinero cuando mueres? It's going to go to somebody else. Se va a ir a alguien más. All that time that you spent breaking your back working. Todo ese tiempo que te quebraste trabajando. All the time you missed out with your family because you are chasing money. Todo el tiempo que no pasaste con tu familia porque estás corriendo tras el dinero. You're not even going to take it with you when you go to heaven. Ni siquiera te lo vas a llevar cuando vayas al cielo. What about if you get a bunch of land and a bunch of houses? ¿Y que si tienes mucha tierra y muchas casas? Nothing wrong with having a good house. Nada mal con tener una buena casa. Want to raise your kids in a nice home? Puedes crecer tus hijos en una casa bonita. But you just keep on accruing land and acreage and properties. Pero sigues acumulando acres y casas y propiedades. Do you get to take any of that with you to heaven? ¿Puedes llevarte algo de esto cuando vas al cielo? Sometimes we have to just stop and think about what we're really putting our value on. A veces debemos de parar y pensar en qué estamos poniendo valor. It's possible that you can get millions of followers on Instagram. Es posible que puedas agarrar millones de seguidores en Instagram. And they're going to watch you eat chocolate cake. Y te van a ver comer pastel de chocolate. Watch me go to this next beach. Ir a esta siguiente playa. Watch me hang out. I'm in Australia today. Ah, me estoy en Australia hoy. I'm down in Cancun today. Estoy en Cancun hoy. Oh, look, I'm in Hawaii today. Ay, mira, estoy en Hawaii hoy. Hi, everybody. Wish you were here. Hola a todos. Me gustaría que estuvieran aquí. When you get to heaven, do you know what you're going to have to show God? Cuando llegues al cielo, ¿sabes qué es lo que vas a tener que mostrarle a Dios? If the epitome of freedom and greatness for you is spending years on beaches all over the world. Si tu meta es pasar alrededor del mundo y pasar tiempo en playas.
then all you're going to have to show God at the judgment seat is a bowl of sand. Y todo lo que vas a poder enseñarle a Dios en el día de juicio es un plato de tierra, de arena. He'll say, "Show me all the souls that you saved." Well, I got some sand. Jesús dirá, Dios dirá, enséñame todas las almas que ganaste y responderás, bueno, tengo un poco de tierra. Show me the people that you got to know me because you took them as disciples. Enséñame a todas las personas que me reconocieron porque tú los hiciste discípulos. Well, Lord, I have some amazing rocks and seashells I found. Well, Señor, tengo unas rocas muy bonitas y conchas que encontré. There's nothing wrong with going to the beach. No hay nada mal en ir a la playa. My wife loves the beach. Mi esposa ama la playa. I like going with my wife and holding her hand. A mí me encanta ir con mi esposa y sostener su mano. I like kissing my wife on the beach. Me encanta besar a mi esposa en la playa. But greatness is not going to the beach. Pero grandeza no es ir a la playa. Greatness is not having millions of people follow me on social media. Grandeza no es tener millones de personas siguiéndome en las redes sociales. Greatness is a person and his name is Jesus. Grandeza es una persona y su nombre es Jesús. And if I can be like Jesus, I can become great. Y si puedo ser como Jesús, puedo ser grande. Matthew 4:18-20. Here's the invitation. Mateo 4, del 18 al 20. And he's saying this to every one of us, just like this scripture, he's saying it to you today. Esta es la invitación, esta es la escritura que nos está diciendo absolutamente todos. Un día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban una red al agua, pues se ganaban la vida pescando. Jesús los llamó, "Venid, seguidme, y os enseñaré a pescar gente." Y ellos, dejando al instante sus redes, le siguieron. Come and follow me. Ven y sígueme. Come and follow me. Ven y sígueme. The same invitation then is the same invitation now. La misma invitación en ese tiempo es la misma para ahora. It said that they immediately left their nets at once and followed him. Dice que ellos en un instante dejaron sus redes y le siguieron. You might have wondered, because I've wondered this. Tal vez te preguntas porque yo me lo he preguntado. These people have never met Jesus. Why would they just leave the moment they see him? They don't know this guy. Ellos no conocían a Jesús. ¿Por qué de inmediatamente lo seguirían si no lo conocen? What do you mean they just left their life at once? ¿Cómo de que solo dejaron su vida y ya? You have to understand Jewish culture. Tienes que entender la cultura judea. What happened was this. Lo que pasó fue esto. Every single family, todas las familias, they want their sons to become rabbis. Quieren que sus hijos, querían que sus hijos fueran rabinos. The greatest thing you can be in Jewish culture is a rabinos. Lo mejor que puede ser en la cultura judea es un rabino. More than a superstar, more than a movie star. Más que un productor de películas. It's a rabbi. Es un rabino. So until they're 12 years old, these boys will do many things. Entonces hasta que lleguen a cumplir sus 12 años, esos niños hacían grandes cosas. Because at 12 cosas. Years old, you're going to come in front of a rabbi. Porque a los 12 años vas a ir frente a un rabino. And he's going to test you. Y te va a examinar. Now this will happen for hundreds of boys every couple of years. Y eso le pasa a muchos jóvenes por algunos años. And he's going to ask you questions like this. Y él preguntaba preguntas como estas. Quote for me the book of Leviticus chapter 22, the entire chapter. Dime todo el libro de Levíticos y todo el chapter. You see, boys at the age of 12 would have already memorized the first 5 books of the Bible. Si los niños a la edad de 12 ya tenían memorizados los primeros 5 libros de la Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, fully memorized by heart. Jesús, Exodus, Levíticos, Deuteronomio, todos por corazón. By heart, memorized. De memoria. Not your favorite Fortnite character. No solo sus características favoritas de Fortnite. The Bible. Pero la Biblia. Then they go in front of this rabbi. Y luego iban frente a este rabino. And the rabbi is going to ask him these questions. Y el rabino le hacía las preguntas. Because the rabbi is trying to find out one thing. Porque el rabino solo quería saber una cosa. Can I find anyone who can be
just like me. Puedo encontrar a alguien que pueda ser exactamente como yo. I'm trying to find another me. Estoy tratando de encontrar a otra persona como yo. You see, Peter, James, and John had already been at 12 years old in front of a rabbi. Sí, Pedro, Santiago, y Juan ya habían estado frente a un rabino. Fishing was not their first choice. Pescar no fue su primera decisión. They had already been rejected by a rabbi. Ya habían sido rechazados por un rabino. So when a rabbi comes walking down the beach, so cuando el rabino camina por la playa, and he says, "I believe you can be me," they drop their nets. Y dice, "Yo creo que tú puedes ser como yo." Todos bajan sus redes. When he said, "Come follow me," he was saying, "I believe you can be me." Cuando dice ven y sígueme, él realmente decía yo sé que tú puedes ser como yo. It doesn't matter if you've been rejected already. No importa si has sido rechazado. It doesn't matter if you've been abandoned already. No importa si te han abandonado. It doesn't matter if you've been used and abused. No importa si te han usado y abusado. It doesn't matter your past. No importa tu pasado. Jesus looks at those who have been disregarded. Jesús ve a todos aquellos que han sido rechazados. He looks at those who have been left alone. Todos aquellos que han sido dejados en el abandono. He looks for the rejected. Ve a los rechazados. He looks for the poor. A los pobres. And he says, "I believe you can be me." Y dice, yo creo que tú puedes ser yo. Today Jesus is speaking to you. El día de hoy Jesús está hablándote a ti. He's giving you an invitation. Te está dando una invitación. Not to have millions of followers on Instagram. No a tener millones de seguidores en Instagram. Not to sing in front of crowds of thousands. No a cantar en multitudes de personas. But to be just like him. Pero a ser exactamente como él. Hallelujah. Hallelujah. Matthew 5:19 says something so powerful. Mateo 5:19 dice algo muy poderoso. About what true greatness is. It says, anyone who obeys God's laws. Dice, todos los que creen y obedecen a Jesús. And teaches them. Y les enseña. Will be called great in heaven. Serán llamados grandes en Jesús. What happens when you get in a DG? ¿Qué pasa cuando te agregas a un grupo de discipulado? You start to learn how to obey God's words. Empiezas a aprender a obedecer la palabra de Dios. And then you get somebody else to teach how to obey. Y entonces buscas a alguien más y le enseñas también a obedecer. And Jesus says you become great. Y Jesús dice, tú serás grande. You see, if you care about what people says is great, you're not going to care about what God says is great. Si a ti te importa más lo que las personas dicen que es grandeza, no te va a importar lo que la palabra dice que es grandeza. But I don't care about what people say is great. Pero no me importa lo que la gente dice que es una grandeza. I care about what Jesus is saying is great. Me importa lo que Dios dice que es grandeza. What Jesus calls great or eternal things. Lo que Jesús llama grandeza o cosas eternas. These are things and treasures that you will store up in heaven that will live for eternity. Estas son cosas y tesoros que estás acumulando para el cielo. It's time to stop living your life for something that will fade away. Es tiempo de estar perdiendo tu vida en cosas que van a desaparecer. But you might say, you know, Gavin, I'll sign up for a DG soon. I just don't have time right now. Sabes, puedo decirte, Gavin, después me agrego a un grupo discipulado. Ahorita no tengo tiempo. If you want to become like Jesus, si quieres ser como Jesús, the Bible has given you the way to do it. La Biblia te ha dado el camino en cómo hacerlo. It's called accepting discipleship. Se llama aceptando el discipulado. The Bible says you'll get in a group with some other people. La Biblia dice que te juntarás con un grupo. You'll open up His Word. Abrirás su palabra. And then you'll become like Jesus. Y entonces empiezas a transformarte y ser más como Jesús. You don't need to make up any other way to do it. No tienes que buscar otra manera de cómo hacerlo. There's not many ways to do it. No hay muchas maneras de cómo hacerlo. Jesus has set the way. Jesús ya hizo el camino. And here's a bigger question. Y aquí hay una pregunta más grande.
What do you mean you're going to get in a DG next year? ¿Qué dices de que lo vas a hacer el otro año? You don't even know how many days you have to live. Ni siquiera sabes cuántos días tienes para vivir. You don't know when you're going to meet Jesus. No sabes cuándo vas a estar con Jesús. You don't know when your life's going to be over. No sabes cuándo tu vida va a terminar. I pray that all of you will have a blessed long life. Oro para que todos ustedes tengan una vida larga y bendecida. But the Bible says clearly, Jesus is speaking. Pero la Biblia dice claramente que Jesús habla. He says, if you say about your life, y dice, I'm going to go here one day, I'm going to go here one day, I'm going to have this business, I'm going to have that business. Y dice que si tú piensas, ah, voy a ir aquí, voy a tener ese negocio, voy a hacer esto y el otro. He says that that is evil. Dice que eso es demoníaco. You don't know your own life. No sabes tu propia vida. He says what you should say. Pero lo que sí deberías de decir is if God wants me to go there, I'll go there. Es si Dios quiere que yo haga eso, yo voy a hacer eso. If God wants me to have that business, I'll have it. Si Dios quiere que yo tenga ese negocio, lo voy a tener. If God wants me to marry that person, I'll marry them. Si Dios quiere que yo me case con esa persona, yo me voy a casar con ellos. If God wants me to go to this church, I'll go to that church. Si Dios quiere que yo vaya a esa iglesia, yo voy a esa iglesia. You're not the boss of your own life. Tú no eres el jefe de tu propia vida. Jesus is the boss of your life. Jesús es el jefe de tu vida. And he has given us a command. Y él nos ha dado un mandato. Get in a small group. Agrégate a un grupo pequeño. Open the word of God. Abre la palabra de Dios. Obey my teachings. Obedece mis enseñanzas. Teach somebody else to obey them. Enséñale y enséñale a alguien más a obedecer. And you're going to become great. Y vas a ser grande. Two things that you're going to get in a DG. Dos cosas que vas a recibir en un grupo de discipulado. There are many more than two things. Hay muchas más que solo dos. I'm just going to say two. Pero solo te diré dos. Number one, James 1, 22 through 25. La primera es en Santiago 1, del 22 al 25. Pero no te limites a escuchar la palabra de Dios. Debéis hacer lo que dice. De lo contrario, os estaréis engañando a vosotros mismos. Porque si escucháis la palabra y no la obedecéis, es como si os mirarais la cara en un espejo. Os veis a vosotros mismos, os alejáis y olvidáis vuestro aspecto. Pero si miráis atentamente la ley perfecta que os hace libres, y si hacéis lo que dice y no olvidáis lo que habéis oído, entonces Dios os bendecirá por haberlo hecho. There's a true story I want to tell you. Hay una historia verdadera que te quiero decir. There's a book called The Girl with No Name. Hay un libro llamado La Chica Sin Nombre. It's a true story of a girl who grew up in South America. Es una historia verdadera que de una chica que creció en sur de América. I read this book with my wife on vacation a few years ago. Leí este libro con mi esposa hace unos años. She was 5 years old. Ella tenía 5 años. She got kidnapped. La secuestraron. She was taken with a bunch of other children and kidnapped by a cartel. Un cartel se la llevó, la secuestró con muchos más niños. She was being taken through the forest. La llevaron a través de la selva. And on the way when they were taking her, she fell out of the bag that they had her in. Y dice que mientras iban, se cayó de fuera de la bolsa donde la llevaban. She ran into the bushes to hide from them and they couldn't find her for hours. Y entonces corrió entre todos los arbustos y la buscaron por horas y no la podían encontrar. Eventually they moved on and left her there in the rainforest by herself. Eventualmente se fueron y la dejaron ahí en el bosque sola. Now she's 5 years old alone. Tiene 5 años sola. After about a week, she talks about how she would eat berries and have to throw up because she was eating poisonous plants and didn't know it. Después de unos 5 días, habla que casi vomitaba porque comía a los pájaros. Till one day, she felt she was going to die because of something she ate. Hasta un día sintió que se iba a morir por algo que estaba comiendo. There was so much pain in her stomach, she said she was going to die. Había mucho dolor en su estómago y pensó que iba a morir. All she remembers is the pain at so young. Todo lo que ella puede recordar es ese dolor. A monkey comes down from a tree. Un mono baja de un árbol. And the monkey takes her by the hair and drags her to the water. Y el mono la agarra del pelo y la lleva al agua.
shoves her head in the water, so she's gulping water. Mete su cabeza en el agua y está entre el agua. As she drinks the water, she vomits up all of the poison. Mientras ella empieza a tomar de esa agua, empieza a vomitar todo lo que había ingerido. So the monkey literally saves her life. So el mono literalmente salva su vida. She then becomes part of this monkey family for 5 years. Y entonces se une a la familia de estos monos por 5 años. She's climbing trees with the monkeys. Está subiendo en todos los árboles como She's los monos. She's talking with the monkeys and communicating. Está hablando y comunicándose con los monos. For 5 years she lives as a monkey with the family. Por 5 años vive como un mono, como parte de la familia. One day, she's about 9 or 10 years old. Un día, cuando tiene alrededor de 10 años. It says that there is a hunter. There is a hunter man and his wife that are coming through the forest to hunt animals. Dice que hay unas personas buscando animales entre toda la selva. She remembers that she's in a high tree and she's looking down at this woman. Recuerda que está en un árbol y ve hacia abajo y ve a esta mujer. And she just remembers thinking it was the most beautiful animal she'd ever seen. Y pensó, es el animal más hermoso que he visto en mi vida. She thought the woman was an animal. Pensó que la persona era un animal. Well, this woman is stopping for a break and a mirror falls out of the woman's backpack. Y esta mujer había parado para descansar y un espejo se cae de su mochila. The woman moves on and didn't know that she left the mirror. La mujer sigue caminando sin darse cuenta que había botado un espejo. This girl climbs down the tree and picks up the mirror. La niña baja del árbol y levanta el espejo. And for the first time, she says she looks into the mirror. Y por la primera vez dice que ve en el espejo. And it dawns on her, I'm not a monkey. Y se da cuenta, no soy un mono. I'm not a monkey. No soy un mono. I am a girl like she was. Soy una niña, una mujer como esa persona. She sees what she finally actually looks like. Ve cómo realmente se ve. You see, when you open up the Word of God, si cuando abres la palabra de Dios, you finally realize who you truly are. Finalmente te das cuenta de quién tú realmente eres. You need to get with some strong women. Tienes que estar con unas mujeres fuertes. You need to get with some strong men. Con hombres fuertes. And you'll realize as you pass around the mirror. Y te darás cuenta mientras pasas el espejo, which alrededor, is the Word of God. Que es la palabra de Dios. I'm not an addict anymore. No soy un adicto. I'm not worthless anymore. No soy alguien sin valor. Oh, I guess I do have a future now. Oh, entonces creo que sí tengo un futuro. I can be a mother to my children Puedo the way God wants. Puedo ser una madre para mis hijos como Dios I quiere. I can be a grandmother to my grandchildren. Puedo ser una abuela para mis nietos. I'm not addicted to drugs no anymore. No estoy adicta a las drogas. I'm a child of the Most High God. Soy una hija e hijo del el Dios más grande. You got to get the mirror and pass it around. Tienes que agarrar el espejo y pasarlo. And that's why we do DGs every week. Y es por eso que hacemos grupos de discipulados. Because the moment you leave the mirror, porque el momento que dejas el espejo, the world's going to tell you what it thinks you look like. El mundo te va a decir lo que él piensa que tú te ves. Your ex-boyfriend's going to tell you what he thinks about you. Tu exnovio te va a decir lo que él piensa que tú eres. Social media is going to have a lot to say about who you should be. Las redes sociales va a tener mucho que decir sobre quién tú deberías ser. But if you got a strong group of women or men, you can get with the mirror. Pero si tienes un grupo fuerte donde puedes agarrar el espejo, you can begin to remind yourself of what God says. Puedes empezar a recordarte de lo que Dios ha dicho que tú eres. Who Jesus says you are. Lo que Jesús dice que tú eres. You see, in a DG, ves en un grupo de discipulado, when you behold the word, cuando agarras la palabra, you behold your true self. Sostienes quien tú realmente eres. When you behold the word, cuando sostienes la palabra, you're beholding the face of Jesus. Estás sosteniendo el rostro de Jesús. Because he's telling you what he thinks about porque you. Porque te está diciendo lo que él piensa de ti. One last one. Una última. James 5:16. Santiago 5:16. Confesaos unos a otros
nuestros pecados y orar el uno por el otro. La oración ferviente de una persona justa tiene gran poder y produce resultados maravillosos. Japheth, get up on the keys, please. Japheth. It says you're going to have to confess your sins one to another. Dice que tenemos que confesar nuestros pecados unos a los otros. You see, there are some healings that God does. Hay alguna sanidad que Dios hace. He will begin the healing in you himself. Va a iniciar la sanidad en ti. But he will save part of the healing for when you get humble and confess. Pero salva parte de esa sanidad hasta que tú te humillas y confesas. I understand it would be awesome if Jesus just did it all and you didn't have to tell anybody any weaknesses you had. Entiendo que sería grandioso si Dios solo lo haría sin que tú tuvieras que conversar con nadie y contar tus debilidades. It'd be great if you could just keep your business to yourself and they could have their business. Sería grandioso si puedes guardarte todos tus secretos y no decírselos a nadie. But Jesus requires you to humble yourself. Pero Jesús requiere que nos humillemos. To get with some women. Estar con mujeres and begin to ask for prayer because you're weak. Y empezar a preguntar por oración porque tú eres débil. He requires you, sir, to get with some men. Te requiere a ti, hombre, que te reúnas con hombres and have to confess where you're weak. Y confesar todas tus debilidades. God hides bottles of medicine inside of human bodies. Dios esconde botes de medicina dentro de otros humanos. He's got prescription medication hidden inside of human bodies. Él tiene medicamento específicamente para ti dentro de otros humanos. Because he wants to use every single one of you as his healer. Porque él quiere usar a todos aquí como sus sanadores. He wants to use you to take the medicine to the world. Te quiere usar a ti para llevar la medicina al mundo. You see, God could do it all himself. Dios lo puede hacer él solo. And he will heal you. Y sí te sanará. But he's going to do it through a brother or a sister. Pero lo va a hacer a través de un hermano o una hermana. He's going to do it through your mom or your dad. Lo hará a través de tu mamá y tu papá. He's going to do it through a partner, through a relationship in a DG group. Lo hará a través de otra persona en relación, en un grupo de discipulado. If you want to get the help from the doctor, si quieres la ayuda de un médico, you're going to have to set aside your pride. Tienes que hacer a un lado tu orgullo. We all need healing. Todos necesitamos sanidad. We've all experienced pain. Todos hemos experimentado dolor. I don't know what you've been through. No sé por lo cual tú has pasado. But Jesus has medicine. Pero Jesús tiene la medicina. The medicine is for you. La medicina es para ti. But he reserves that medicine in human vessels. Y él reserva esa medicina en los humanos. You know what the devil wants? ¿Sabes lo que quiere el diablo? He wants you to isolate yourself apart from everyone else. Quiere que te aísles de todos. He wants you to do it alone. Quiere que lo hagas solo. Because you're not surrounded by strength. Porque ya no estás alrededor de fuerza. When you live life by yourself, cuando vives solo, you become prey for the enemy. Te empiezas a transformar en una presa para el enemigo. But when you allow Jesus to work through you, pero cuando dejas que Jesús trabaje a través de ti, he's going to surround you with walls of strength. Te va a rodear de paredes con fuerza. He's going to beat off the enemy off of your children. Y que arrebatará a tus hijos del enemigo. He's going to fight the battles for you and with you. Peleará todas las peleas por ti. But you got to submit to the way Jesus does it. Pero tienes que sumergirte a la manera en que Dios lo hace. There's a price to pay to be a disciple. Hay un costo a pagar para ser un discípulo. And for many of us, y para muchos de nosotros, you've been holding on to your life for too long. Te has amarrado a tu propia vida por mucho tiempo. You've been holding on to your image. Te has amarrado a tu propia imagen. You've been holding on to your time. A tu propio tiempo.
You don't have to protect anything from God. No tienes que proteger nada de Jesús. You're protecting yourself from the blessing. Te estás protegiendo de la bendición. You're protecting yourself from the breakthrough. Te estás protegiendo de el rompimiento. When we don't want to be all in with the way Jesus says it, we put walls up against the Lord. Cuando no queremos ir todo dentro con Jesús y ponemos paredes. But I pray today the walls would come down. Yo oro que esas paredes hoy se caigan. I'm praying for you today that you would allow Jesus to move in you. Oro porque Dios, tú permitas que Dios se mueva en ti. I'm praying for you today that you would humble yourself. Let go of your ego and your pride. Estoy orando para que tú te humilles, dejes ir a tu orgullo y puedas venir a Cristo. I'm praying you throw your hands up and say, Jesus, I need your help. Estoy orando para que levantes tus manos y digas, Jesús, necesito tu ayuda. We all need his help. Todos necesitamos su ayuda. There's nobody as great as he is. No hay nadie que sea más grande que él. Who do you know like Jesus? ¿A quién conoces que sea como Jesús? Who do you know like Jesus? ¿Quién conoces tú que sea como Jesús? Who's never given up on you like Jesus? ¿Quién no se ha dado por vencido en tu vida como Jesús? When you're tired, you're in the middle of the night. Cuando estás cansado en el medio de la noche. It's 3:00 in the morning. Es las 3 de la madrugada. You have an anxiety attack. Tienes un ataque de ansiedad. You can't sleep. No puedes dormir. You can't call somebody on the phone. No puedes llamar a cualquiera por el teléfono. But you can sit up in your bed. Pero puedes sentarte en tu cama. And you can say his name. Y puedes decir su nombre. Who else will come into your bedroom? ¿Quién entraría a tu cuarto? Who else is going to fill your room with his presence? ¿Quién entraría a llenar tu cuarto de su presencia? Who else is like Jesus? ¿Quién más es como Jesús? Who can take over your car? ¿Que pueda entrar you can en tu put carro? On some worship music. Y pones a una canción de adoración. And you can just begin to worship him and he can make your car his church. Y puedes empezar a adorar y él llega y hace tu carro y una iglesia. Oh, nobody's been there. Nobody's been there for you like Jesus. Nadie ha estado allí más que solo Jesús. Nobody loves you like Jesus. Nadie te ama más que Jesús. If you want to be great, you have to say yes to being like Jesus. Si quieres ser grande, tienes que decirle sí a Jesús. Are you going to let another day go by? Will you leave your greatness on the table? ¿Dejarás otro día que pase y que dejes tu oportunidad de ser grande en la mesa? When you say no to discipleship, you say no to greatness. Cuando dices no a ser discipulado, dices no a grandeza. When you say no to discipleship, you say no to your potential. Cuando dices no a discipulado, le dices no a tu potencial. It doesn't matter what your schedule says now. Change it so you can be like Jesus. No importa lo que tu calendario dice ahora, cámbialo para que puedas ser como Jesús. Change your priorities so they can be like Jesus. Cambia tu prioridad para ser como Jesús. Nothing's as important as being like Jesus. No hay nada más importante que ser como Jesús. Every eye is closed. Todos los ojos cerrados. I'm praying for you right now. Estoy orando por ti ahora. That the Holy Spirit is laying on your heart. Que el Espíritu Santo caiga sobre tu corazón. To take your time seriously. Que tomes tu tiempo en serio. We don't know how much time we have. No sabes cuánto tiempo tienes. But you don't want to get to heaven. Pero no quieres llegar al cielo. Leaving all your potential here on earth. Dejando todo tu potencial acá en la tierra. I don't care if you're 80 years old. No me importa si tienes 80 años. If you're 15 years old. Si tienes 15 años. There's greatness that's still in you. Hay grandeza que hay dentro de ti. And it's found in being like Jesus. Y está encontrado en ser como Jesús. The power that you've been asking for. El poder por el cual has estado pidiendo. The breakthrough you've been asking for.
la libertad por la cual has estado pidiendo. You don't have to work for those things. No tienes que trabajar para obtener esas cosas. All you have to do, todo lo que debes hacer, is become more like Jesus. Es ser más como Jesús. And those things are attracted to you. Y todas esas cosas son atractivas a ti. You see, Jesus is a magnet for blessings. Jesús es un magneto a las bendiciones. Jesus is a magnet for healing. Es un magneto o imán a la sanidad. Jesus is a magnet for breakthrough. Es un magneto a la libertad. Let's let the Holy Ghost change us today. Deja que el Espíritu Santo te cambie el día de hoy. If you'll seek first the kingdom of God, si buscas primero el reino de Dios, and His righteousness, y su voluntad, then all of these things, de todas estas cosas, are going to be attracted to you. Serán atractivas a ti. Everything you need, todo lo que necesitas, is in His hands. Está en sus manos. The closer you have Him, lo más cerca que estés de él, the closer you have everything you need. Lo más cerca que estás de todo lo que tú necesitas. Altar team, please come up right now. Every person's eyes are closed. Todas las personas con sus ojos cerrados. I have two calls today. Tengo dos llamados el día de hoy. First one is this. El primero es este. Are you a follower of Jesus? ¿Eres un seguidor de Jesús? Do you know right now? ¿Sabes el día de hoy? That you've accepted His call. Que has aceptado su llamado. He says, "Come follow me." Él dice, "Ven y sígueme." He's still saying it, "Come follow me." Y él aún sigue diciendo, "Ven, sígueme." If you don't know Jesus, si no conoces a Jesús, or maybe you received Him but you've turned your back and you want to rededicate your life, lo había recibido pero le diste la espalda, pero el día de hoy quieres rededicar tu vida a él. Get up from your seat and come up here right now. Ponte de pie y ven acá al frente ahora. Right now. Ahora. Don't wait. No esperes. Come on, give her a hand as she's coming up. Vamos, right now. Un fuerte aplauso. Come on up right now. Vamos ahora. Come and pray with somebody now. Ven y ora con alguien ahora. Come on and pray with somebody now. Ven y ora con alguien ahora. He's saying, "Come on and follow me." Él dijo, "Ven y sígueme." He's saying, "Come and follow me." Dice, "Ven y sígueme." We're all going to pray together. We're all going to pray together. Todos vamos a orar juntos. We're going to repeat this prayer. Vamos a repetir esto. After we say this prayer, I have a challenge for you. Después de decir esta oración, te voy a retar. Señor Jesús, repitan conmigo. Señor Jesús, thank you for saving. Gracias por salvarme. Thank you for shedding your blood. Gracias por derramar tu sangre. Para que yo pueda ser salvo. Te estoy pidiendo, Señor, que me perdones por todos mis pecados. Gracias, Señor, por darme una oportunidad más. Dios, yo recibo, Dios, yo acepto la invitación para ser más como tú. Hazme un discípulo. Dios, gracias porque ya no tengo vergüenza. Voy al cielo. Amen. As they're praying right now, mientras ellos oran ahora, they're going to continue to pray up here. Van a seguir orando acá. Every person out there in the crowd, todos los que están ahí sentados, I want you to look at me in the face. Quiero que me mires a mí en el rostro. Don't let another day go by where you leave your potential on the table. No dejes que otro día pase donde dejas tu potencial en la mesa. We've given you a way. Te hemos dado una manera. To become great. Como ser grande. In the hallway today. Afuera hoy. There's going to be a chance for you to sign up for a DG. Hay una manera donde tú puedes
registrarte para un grupo de discipulado. There should be nobody who leaves this building who does not get in the DG. Nadie en este lugar debería de irse sin registrarse para un discipulado. Next month we're going to start a new series. El otro mes iniciamos una nueva serie. We're going to be talking about something different. Hablamos de algo diferente. Do not let this moment pass you by. No dejes que este momento se vaya. It's time to stop saying no to greatness. Es tiempo de parar de decirle no a la grandeza. You need to receive the fullness of what God has meant for you before you were formed in your mother's womb. Necesitas recibir la grandeza que Dios formó dentro de ti mucho antes de que hubiera sido formado. Lift your hands up right now. En el vientre de mamá. Levanta tus manos. Up right now. Ahora. Everybody standing. Todos parados. Everybody standing, lifting your hands up. Vamos todos parados y con sus manos arriba. Let's begin to pray right now. Empezamos a orar ahora. Come on, begin to pray. Open Empieza your mouth. A orar, abre tu boca. Just begin to thank the Lord. Empieza a darle gracias al Señor. That He's with you. Que Él está contigo. Thank Him. Dale thank gracias. Him. Dale gracias. Begin to thank Him. Empieza a darle gracias. Tell Him that you need Him. Dile que lo necesitas. Come on, pray in the spirit if you Vamos, have a prayer language. Ora en el espíritu si tienes una lenguaje espiritual. Let's give God a chance right now to touch your heart. Dale una oportunidad a Dios para tocar tu corazón. Many of you, God has been moving on you to start a DG. En muchos de ustedes Dios les está hablando de que deben empezar un grupo de discipulado. No tienes que tener miedo de dirigir. God is going to do it with you. Dios lo hará contigo. Let's take a step of faith today. Tomemos un paso de fe el día de hoy. Let's obey God. Obedezcamos a Dios. What I want you to do right now, lo que quiero que hagas ahora, is I want you to take the hand of the person next to you. Es que quiero que tomes la mano de la persona al lado tuyo. Whoever's on your left and your right, take their hand. Quien sea que está a tu derecha, a tu izquierda, toma su mano. I want you to pray for the person on your left right now. Pray for them. Quiero que ores por la persona a tu izquierda ahora. You don't need to know everything going on in their life. No necesitas saber qué está pasando en su vida. I want you to pray blessings into them. Quiero que ores bendiciones sobre ellos. I want you to pray hope into them. Que ores esperanza dentro de ellos. You don't know what they're going through. No sabes lo que está pasando en su vida. I want you to pray for them now that God is touching them. Pero ora por ellos y que Dios les toque ahora. Come on. Vamos. Come on, a couple more seconds. Unos segundos más. Now I want you to begin to pray for the person on your right. Ahora quiero que empieces a orar por la persona en tu derecha. Come on, pray over him right now. Ora por la persona a tu derecha. Pray ahora. That God's going to touch him. Ora para que Dios les toque. Pray that God's blessing be upon their house. Para que sus bendiciones estén sobre su casa. Pray for their children or their grandchildren. Por sus hijos y sus nietos. Come on, pray for their mind. Vamos, ora por su mente. Pray for their thought life that God is with them. Ora por sus pensamientos y que Dios esté con ellos. Pray for their bodies if they're feeling sick. Ora por sus cuerpos si están sintiendo alguna enfermedad. The healing power of God. Que el poder de sanidad de Dios. I pray in the name of Jesus. Oro en el nombre de Jesús. That the healing power of the Lord is touching your body. Que el poder del Espíritu Santo está tocando tu cuerpo. From the top of your head to your feet, the power of God is touching your body. Desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies, el Espíritu Santo. Be healed in your stomach right now. Sé sano en tu estómago ahora. Be healed in your eyesight right now. Sé sano en tus ojos ahora. I'm thanking you, Lord God, that your ear is opening right now. Te doy gracias, Jesús, porque tu oído se está abriendo ahora. I'm thanking you in Jesus' name that He's rebuking all the devourers. Estoy orando, dándole gracias a Dios porque está all demonic oppression.
todas las opresiones demoníacas is being cut off from your house. Se corta de tu casa ahora. There is no demonic appetite in your house. No hay ningún apetito demoníaco en tu vida. We cut off the spirits of fear. Se corta el espíritu del miedo. We cut off the spirits of darkness. Se corta el espíritu de oscuridad. Oh, all nightmares are going to cease. Todas las pesadillas se van. I said your sleep is going to get healed. Tu descanso va a tener sanidad. By the power of Jesus' name. Por el poder del Espíritu Santo. Reach out and receive in faith right now. Empieza a recibir en fe ahora. Jesus is here. Jesús está aquí. Jesus is here. Jesús está aquí. Begin to reach out and ask him to do it. Empieza a alcanzar y creer que lo está haciendo. He already paid for it on the cross. Él ya lo pagó por ti en la cruz. Be set free in your mind. Sé libre en tu mente. Be set free in your mind. Sé libre en tu mente. Be set free in your mind. Sé libre en tu mente. Be set free in your thoughts. Sé libre en tus pensamientos. Be set free in your heart. Sé libre en tu corazón. Freedom is yours. Libertad es tuya. Freedom is yours. La libertad es tuya. We just praise you, Lord God, in this moment. Te damos gracias, Dios, en este momento. And we thank you for what you're doing in the hearts of the people. Y te damos gracias por lo que estás haciendo en los corazones. God, I pray that they never forget this moment. Dios, oro para que nunca olviden este momento. When they gave it all. Cuando dieron todo. And decided to be true disciples. Y decidieron ser discípulos de Dios. Doing it your way. Y hacerlo a tu manera. Every person, I want you to look at me now. Todas las personas quiero que me vean ahora. Then I want you to look up and give God a great hand of applause today. Y quiero que vean al cielo y den un fuerte aplauso a Dios. Thank you for the opportunity to speak to you. Gracias por la oportunidad de hablar contigo. We'll see you again soon. Thank you so much. Te vemos pronto. Gracias.